Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este vídeo creo yo que va a ser algo impresionante. Voy a demostrarles algo muy importante. Vamos a ver, todo el mundo sabe que el cuerpo, y si no lo sabe todo el mundo, mucha gente lo sabe, usted va a descubrir que el cuerpo funciona por señales eléctricas, con un voltaje que es medible. A todos nos ha pasado alguna vez que mucho ejercicio, mucho deporte, hemos tocado a alguien y hemos emitido una descarga, sobre todo si vamos con zapatillas de goma y estamos aislados en el suelo. Es decir, si hacemos ejercicio generamos una energía y si no nos descargamos, podemos dar una descarga eléctrica. El corazón, de hecho, todo el mundo sabe que cuando hay un paro cardíaco le dan una descarga eléctrica con un alto voltaje para empezar a procurar que el corazón vuelva a palpitar. Todo nuestro sistema orgánico, todo nuestro cuerpo funciona por señales bioeléctricas. Ahora bien, todos creemos y suponemos que el agua transmite la corriente. Es decir, si el agua tiene propiedades conductivas, nuestro cuerpo funciona mejor. Ahora bien, si nosotros bebemos solamente agua, todos pensábamos, ¿verdad? No, es que el agua es conductiva, se te electrocuta si tocas el agua. Bien, pues esto es sorprendente lo que me ha pasado en mi experimento. He hecho una solución de agua mezclada con espirulina. Aquí hay 16 espirulinas. Esto es agua de mar. Y esto es una botella de agua mineral, normal y corriente. Está sin abrir. Van a escuchar el ruido, fíjense. Estaba cerrado. Es agua pura y cristalina de una marca conocida. Bien, vamos a poner aquí el agua. He hecho un sistema de una bombilla, ¿ven?, que está conectada a la corriente aquí a un enchufe, y he separado un polo. Es decir, si yo uno los dos polos, se enciende la bombilla. Voy a subirla para que vean. Fíjense, ¿vale? Si no están comunicados, no se enciende. Si nosotros echamos una botella de un vasito de agua, un vasito, la llenamos de agua, fíjense, agua de botella, y cogemos y metemos los dos polos, estos, se supone que se va a encender, ¿verdad? Si no se tocan, así se aprecia, aquí están los dos polos. Si no se toca, no se enciende. Si los toco, se enciende. Si no, no. ¿Qué quiere decir? Que el agua que estamos bebiendo normalmente, de grifo incluso, que lo he mirado, o agua embotellada, no se enciende. Quiere decir que esta agua no es conductiva. No conduce las señales bioeléctricas. Eso es porque no tiene minerales. Bien. Está tan purificada que es agua muerta. Entonces, cuando bebemos mucha agua, nos vamos desmineralizando y prácticamente no hidrata, porque el cuerpo no retiene esa agua, sino que nos hace eliminar minerales. Sin embargo, fíjense ustedes, esto es que es, yo estaba sorprendido con el resultado del experimento. Tenía otro vasito. Vamos a coger esta agua y la vamos a echar aquí. En el mismo vaso vamos a echar agua con espirulina, pero la he dejado 12 horas para que se deshaga, porque claro, no se deshace inmediatamente. Bueno, echamos esta agua aquí, que prácticamente está diluida, es decir, con la espirulina. Y si ahora metemos los dos mismos polos aquí, se enciende la bombilla. Fíjense, es verdaderamente espectacular, yo no me lo podía creer. El agua con espirulina, sin tocar los polos, voy a acercar un poco más a la cámara, así se ve, es decir, van a ir separados, no los voy a juntar, se enciende la bombilla. Es algo impresionante. Bien, si hacemos el mismo experimento otra vez con agua, no se va a encender. Sin embargo, si lo hacemos con agua de mar, ¿dónde está el agua de mar? Aquí. El agua de mar tiene muchos minerales, no solamente tiene sal, según dicen los expertos, dicen que el agua de mar tiene los mismos minerales que la sangre humana. Bueno, no lo sé. Tanto como eso no lo sé, pero es probable. Sin embargo, si aquí unimos los dos polos otra vez, vemos que la bombilla se enciende.
igualmente otra vez. ¿Sí? Fijaros, hasta chispea. ¿Eh? Es lo mismo que con el agua mezclada con la espirulina. ¿Qué quiere decir esto? Que si hacemos una bebida isotónica con la espirulina, yo me lo voy a ver, esta no me lo voy a ver porque he metido corriente y yo no sé si será bueno o será malo, pero esta agua además tiene buen sabor. Bien, ¿esto qué significa? Esto significa que la espirulina de DXN, si usted la mezcla en agua y se la toma mientras hace deporte, antes, durante y después, va a aumentar las conexiones musculares y va a hacer que su organismo funcione muchísimo mejor. ¿Por qué tantos problemas de salud van aumentando o incluso no van mejorando con el consumo simple de agua? Porque el agua es agua muerta la mayoría de las veces, a no ser que le echemos minerales o lo mezclamos con espirulina. Con esto les quiero demostrar que es muy importante consumir la espirulina de DXN, porque va a mineralizar nuestro organismo, va a aumentar la conductividad de ese 70% que somos de agua. Entonces es extremadamente conveniente, obviamente, consumir agua mezclada con espirulina en comprimidos de DXN o consumir, obviamente, varias veces al día una pequeña cantidad de espirulina de DXN. Recordemos una cosa muy importante, la espirulina de DXN es una de las pocas del mercado que está secada en frío, a 9 grados, con un soplido de aire frío, alta presión, lo que hace que se seque y mantenga todas sus propiedades de coenzimas, vitaminas, minerales, todo tipo de sustancias bioactivas naturales. Sin embargo, el agua, fíjense que pone aquí la publicidad, pura y viva, y no es cierto. Es mentira, es pura y muerta. Es tan pura que obviamente no es que sea agua destilada, tiene una, si usted mira la composición, tiene una serie de minerales, pero no son los minerales que necesita el organismo. Sin más, me despido, espero que les haya gustado. Aquí tenemos el experimento, la bombilla se vuelve a encender. Aquí está la bombilla y se enciende como si estuviéramos tocando los dos polos, ¿sí? Sin más, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que les haya gustado el vídeo y si le ha gustado, dele me gusta y compártelo para que todo el mundo pueda descubrirlo. Muchísimas gracias.